Hola de nuevo amigos del canal, aunque parezca mentira, ha pasado un mes más y evidentemente tenemos que traer nuestro vídeo de novedades para presentaros todo lo que va a aparecer en este décimo mes de 2020, de este maldito año que parece que todavía no se acaba, así que nos ponemos con ello, con Isan Vallés y Dani Ruiz en La Guarida del Titán. Octubre, ese mes mágico donde tenemos Halloween, donde tendremos miedo por doquier, miedo everywhere. Seguro que cuando llegue finales de octubre querremos ver todas estas películas fantásticas de miedo, pero hay que empezar por el principio. Y el principio es recordar lo que decíamos en septiembre que se estrenaba y solo vamos a dar una recomendación de lo que se estrenó en septiembre porque nos tiene tan hechos polvo que tenemos que decirlo. Sí, y lo vamos a resumir en dos palabras. The Boys, no hay nada más que tengáis que ver, es algo abrumador en este nuevo formato. Ya sabéis, primeros tres capítulos aparecidos a la vez y después capítulo semanal, un formato que ha suscitado, como no, polémicas, porque estamos en un punto donde somos todos idiotas y tenemos que sacar polémica a todo. En fin, a nosotros nos parece perfecto, empezamos cada lunes solo esperando el viernes para poder ver el capítulo de The Boys. Es una maravilla, no os la perdáis en Amazon Video, si no lo tenéis, de verdad, echadle un ojo porque maravilloso. Pero esto es septiembre y ya nos metemos en octubre. Nos metemos en el 1 de octubre porque Movistar Plus nos da la cuarta temporada de Fargo. ¿Y qué vamos a decir de Fargo? Las tres primeras son una maravilla. La primera es una maravilla, la segunda es menos maravilla, la tercera ya decíamos que el tema estaba agotado. A mí y me gusta. En la cuarta nos traen a Chris Rock. Pues ya está. En fin, nos traen a Chris Rock haciendo de mafioso en el Kansas City de los años 50, donde una familia, las familias italianas y las familias afroamericanas dominan el cotarro, tienen un primogénito, se lo intercambian y, oye, aquí paz y después gloria. Veremos a ver. Yo no estoy tan desencantado con Fargo, así que vamos a ver qué tal esta cuarta temporada, pero no es lo único que sale el día 1. No, el día 1 también tenemos Oktoberfest. Cerveza, no. Sangre y cerveza. Qué pena. Sí. Porque bueno, hay cerveza. Hay cerveza, tiene que haber cerveza. En este caso, Netflix, una serie alemana en la que en el Múnich del 1900, un señor que tiene cerveza y quiere venderla, pues sangre. Sí, pues intentará que no haya más gente vendiendo cerveza en esta Oktoberfest. Bueno, la verdad es que el tráiler está bastante bien, tiene casi como una pinta entre Peaky Blinders y cerveza, lo cual está mola. Bien, y con estos alemanes que están bastante tarados últimamente, pues también nos hemos apuntado a esta Oktoberfest. Peaky Blinders más cerveza alemana tiene que ser bien, desde luego. Y nos vamos al día 3 de octubre, que aparece la segunda temporada de una serie, ojito, que ya recomendamos aquí en La Guarida hace bastante tiempo, de hecho, que es Warrior. Ese proyecto que tenía que haber salido a la luz de la mano de Bruce Lee, que no pudo ser y que se recuperó más o menos para hacer una serie la mar de interesante, con todo ese desarrollo que por supuesto va a mezclar muchas artes marciales con mafia, etcétera, en Estados Unidos, primera gran oleada de inmigrantes chinos, recuperamos temporadas, a ver qué tal. Finales del siglo XIX, vuelve Koji, dando mandanga de la buena, nos encanta. Buah. Este hombre, sí, sí. Buah. Y los sindicatos irlandeses también dando de lo suyo, o sea, nos encantó la primera temporada, queremos más. De hecho, en Estados Unidos sabéis que menos estadounidenses hay de todo, así que fantástico. Pero pasamos del 3 al 4 porque octubre la verdad es que viene más cargadito de lo que veníamos acostumbrados. Sí, el 4 de octubre, pues una novela que todos conocemos que es Un Mundo Feliz, pues pasada por Start Play. Y bueno, pues veremos a nuestro Alden Henry Henschen, que es el solo, el que hacía solo. Sí, pero bueno, suponemos que en este mundo feliz pues lo hará un poquito mejor. Y bueno, pues nada, siempre está bien volver a ver este relatón y que sea en serio. Desde luego. Y el 5 de octubre en AMC volvemos una vez más al mundo maravilloso de The Walking Dead con ahora
este futuro distópico, utópico y atópico, y también, y aburridópico, en el que vamos a ver qué tal esos primeros zagales que se han criado después del apocalipsis zombie, que nos interesa, pero ¡buah! O sea, sí, sí, este mes de octubre tenemos The Walking Dead, regreso, The Walking Dead Beyond Tomorrow y Fear the Walking Dead. Tendremos los tres estrenos y la verdad es que, o sea, si ya estaba agotado en The Walking Dead, en los spin-offs ya ni te quiero ni contar, pero quieren tirar por esto de rotero. Pues nada, oye, más zombies aburridos. Pues fantástico, sí. Fantástico. Pero saltamos a Movistar, que nos trae El Pájaro Carpintero. El Pájaro Carpintero, una serie de en el mundo del oeste. Antes de la Guerra Civil Americana, de la Guerra de Secesión, donde Ethan Hawke interpretará a John Brown, que por lo visto era un famoso secesionista con una mala leche muy grande y que iba metiendo cizaña ahí donde iba y que fue uno de los catalizadores, precisamente, que provocara esa gran guerra. Pero en plan, ha sido aquel. Sí, 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 así, a lo Among Us, ¿sabes? A lo, sí. Pues de el esta traidor, manera. Traidor. Exacto. Pues, y bueno, en el trailer, Ethan Hawke está espectacular, con lo cual, de lo este fantástico. Y Ethan Hawke, de cabeza. Y hemos venido de Oktoberfest, de Alemania y cerveza, y nos vamos a hacia el lago, que, atención, zombies en Rusia. Sí. Zombies con vodka, en este caso también Netflix. Puede ser maravilloso. Aquí ya vemos por dónde va a ir octubre, ¿eh? Miedo, dolor y lágrimas. Bueno, una serie, también el tráiler es espectacular, una especie de Chernóbil, en este caso en Moscú, donde por culpa de una enfermedad la gente se empieza a convertir en zombie, ya sabemos cómo son los zombies, y nada, pues cierran Moscú y quien se queda dentro pues se jode y ya está, a vivir. Ya sabemos de todas maneras cómo son los rusos, así que... Sí. Sí, sí. O sea, todos hemos visto los vídeos de... Seguramente son más peligrosos los rusos no muertos que los zombies. Por tanto, el apocalipsis zombie va a ser, pero hacia los zombies, pobrecitos, que van a pillar de la hostia. Sí, sí. Y atención, porque el 9 de octubre vamos a recuperar un poquito el aura de La Maldición de Hill House, esa serie que ha, bueno, reventado el panorama también dentro del terror porque es una auténtica maravilla y más mandanga. Más mandanga. En este caso, lo que está maldito es Bly Manor. Bly Manor. Se llama La Maldición de Bly Manor. Manor. Tendremos a los personajes principales que ya encontramos en Hill House y una nueva historia malrollera. Espero que hasta el final, los que habéis visto la otra ya me entendéis, y bueno, pues nada, muchas ganas, porque la verdad es que la factura de la primera temporada estaba genial. O sea, yo no la he visto porque no me gusta el terror y no lo voy a ver, pero no he leído ni escuchado nada, absolutamente nadie que haya dicho que no le ha encantado. Uh-huh. Por lo tanto, chapó. Y volvemos a Movistar Plus con un título realmente rimbombante y que nos trae recuerdos de novela. Elegidos para la Gloria. Sí. Disney Plus. Disney Plus. Disney Plus, perdón. Disney Plus, en este caso, por fin también estrena algo. Es el estreno del mes. Disney Plus, Elegidos para la Gloria. Si nos encantó la película, ¿no? Con Scott Glenn, con Ed Harris. Bueno, ese es Chuck Yeager que había por ahí. Yo he jugado a los simuladores y la película es maravillosa. En este caso, es una serie de National Geographic. Una serie que ya habéis visto que está genial, que la factura es maravillosa y que esperemos que esté bien, esperemos también que no esté muy blanqueada, ¿vale? La novela de Tom Wolfe también tiene cositas así complicadas, pues esperemos que aparezca todo, pero bueno, de cabeza también con esta... A muerte. Con esta serie de Disney Plus. Y hablando de muerte, 16 de octubre, como ha dicho Isan, ya sabemos por dónde van a ir los tiros, en la Revolución Francesa ya hubo cosicas, ya estuvo la cosa regular con eso de las degüellos, decapitaciones y demás, pero es que además... ¿Qué podemos hacer si metemos virus y más zombies? Pues os podéis imaginar. Sí, sí, sí. Yo creo que se les ha ido la olla. Esto es una producción francesa y han dicho, la historia es nuestra y como nos da la gana. Ahí tal cual, con lo cual cogen la Revolución Francesa y la convierten, yo creo, en una suerte de Drácula, en la que de repente los nobles empiezan a tener sangre azul, empiezan a tener una enfermedad que les convierte la sangre en azul, les genera un odio y una animadversión a la gente que no tiene esa sangre, que los quieren matar directamente, y el inventor de la guillotina, que es el protagonista,
es quien tiene que descubrir qué pasará. Entonces, yo digo, pues inventa la guillotina precisamente porque hay que cortarles la cabeza porque son vampiros. Ira de olla total. Maravilloso, maravilloso. Netflix, ya hemos visto que la apuesta de octubre es la que es. Es decir, todos los proyectos que hay de zombies, para mí. 16 de octubre, 4 estrenos de Netflix y high, ¿eh? Y mucho high y mucho flipando, flipando con Netflix. Sí. Seguimos con Los Muertos. Alguien tiene que morir. Miniserie, 3 capítulos solo. 3 capítulos. Carmen Maura. España. Escopeta en ristre. Años 50. Sí. Bueno, aquí somos muy de la España de los años 50 y de los pueblos, y en este caso de una familia noble que tiene su hijo, creo que en Argentina o algo así, y dice, oye, que voy a venir con mi pareja porque me he enamorado. Y todos muy contentos hasta que resulta que no es una novia, sino que es un novio. Y ahí ya, en esa época, imaginaros cómo está el tema, pues Carmen Maura, escopeta en ristre. Solo falta Curro Jiménez. Alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. También en Netflix, y también en Netflix, Gran Army, aquí, por favor, no hay zombies. Aquí no hay zombies. Bueno, no hay zombies. Bueno, no hay zombies. Hay chavales que van al instituto. Un drama como una casa que se va a convertir, todas las páginas web y todos los founders y todos los hypers dicen que va a ser la nueva serie de la muerte y tal y cual, ni 13 razones ni hostias, y pues por lo tanto la teníamos que traer. Seguramente no la vamos a ver, a no ser que nos la recomiende directamente. Mucho, muy fuerte. Dios bendito. Sí. Pero bueno, sí, realmente está adquiriendo un aura de hype que lo va a ganar todo, que teníamos que comentarla aquí. Maravilloso. Y algo que sí es más propio de La Guarida, Star Trek Discovery vuelve también a Netflix con su tercera temporada. Sí, Senokua Martin Green sigue pues con el Enterprise y siguen habiendo estas aventuretas de temporada que a mí no me acaban de convencer. Yo soy muy de aquella época pretérita en Star Trek donde los capítulos eran autoconclusivos. Me cuesta un poquito seguir aquí el ritmo, pero mira, esas lagunas que no sabes qué ver, normalmente le entro, y la verdad es que está muy bien hecha la serie, a pesar de que el ritmo no sea el esperado. Y la franquicia Star Trek petándolo entre Netflix y Amazon con Picard. Pero bueno, volvemos a... seguimos en Netflix, vamos a Movistar Plus, volvemos a España, a Madrid, con Antidisturbios, el título, Isam, ya... Sí, yo creo que será, viendo el tráiler, yo creo que será una serie que traerá polémica, porque se trata de un grupo de antidisturbios que van a un desahucio. El desahucio acaba como el Rosario de la Aurora, y a partir de aquí los de asuntos internos tienen que descubrir lo que ha pasado. Y en fin, pues evidentemente eso, a pesar de ser un drama totalmente de ficción, pues pondrá el punto de mira sobre estas personas, sobre los antidisturbios. Y podéis contar que van a haber ríos de tinta digital en las redes sociales entre detractores y partidarios, como solemos ver habitualmente. Avanzamos al 23 de octubre, volvemos a Netflix. Ajedrez por un tubo con Anna Taylor-Joy, con Gambito de Reina. Sí, que después de nuevos mutantes, a ver si... Exactamente, nos vienen a hacer nuevos mutantes. El tráiler, ella está espectacular. Yo creo que es una serie que va a girar en torno a ella, en este mundo machista del ajedrez. Y bueno, pues a ver qué tal. La verdad es que el tráiler, ya sabemos que los tráilers nunca se sabe, pero el tráiler está bastante bien. Desde luego que sí. Y el 30 de octubre, esto tiene una pinta muy interesante. Ojo al 30 de octubre, ¿eh? Pijama y llamar al trabajo y decir, esto es muy malo. Exactamente. Bueno, el 1 de noviembre es festivo, ¿no? Pues venga. Así que nos lo ponen en bandeja en Amazon Prime con Truth Seekers, Simon Pegg. Bueno, para mí, con decir Simon Pegg ya me lo han vendido. Sí, pero cuando dices Simon Pegg, tienes que decir Nick Frost. Y ahí los tenemos los dos, realmente, en esta serie. Dicen serie paranormal. Bueno, pues nada, o sea, es una serie paranormal. Sí que es cierto que es una serie en la que veremos a un equipo de youtubers que serán a casas y a lugares malditos a hacer sus comprobaciones paranormales. No sabemos si de coña o en serio. El tráiler es... bueno, ¿cómo son las producciones de Simon Pegg y Nick Frost? Que la gente es peripatética, pero parece que la cosa va en serio. Y bueno, pues ya veremos cómo va. Muchísimas ganas con esta serie. Pinta partida de ojete. Sí. Partida de ojete. Y por supuesto, el 30 de octubre también, todos en pie, Disney Plus... No hay más, o sea, no hay más. Lo siento por Truth Seekers, lo siento. Mandalorian temporada 2, hemos visto el tráiler, nos ha encantado. Y queremos ver cómo siguen nuestras andanzas de Cara Dune, de nuestro mandaloriano y por supuestísimo de Baby Yoda en su viaje. Esta vez parece ser
que sí, para reunirse con los de su raza. Mandalorian madura, ¿no? Podríamos decir, llega a la adolescencia de un niño, yo creo que se agrandará el universo, ese universo que veíamos que era pequeñito, que era muy del oeste, ¿no? De estar por casa. Exacto. Y ahora se agrandará un montón. No solo veremos qué pasa con Mandaloriano, tenemos que ver también qué pasa con el personaje de Giancarlo Expósito, con ese sable oscuro. Tenemos que ver, en el tráiler se habla de los Jedi, todo se expande, ya conocemos que el universo expandido es enorme y en Mandalorian nos encanta que se expande. Y nos encanta, como decía alguien en Twitter, que por fin se haya visto un puto barco en Star Wars. Maravilloso, sí, sí. Hay mar. Hay mar, hay planetas con agua. Fantástico. Tenemos muchas ganas. Seguimos el 16 de octubre. Sí. Estamos... Recordamos... seguimos el 16 de octubre porque pasamos al cine. Se han acabado las series, pasamos al cine. Recordamos que Netflix lo petaba el 16 de octubre con 4 series que queremos ver. Pues además también nos pone una película que es El juicio de los 7 de Chicago. Ojo, ojo, porque ya he leído cosillas sobre esta serie y tiene buena pinta. Sí. Dirigida por Aaron Sorkin, que para mí ya es un valor más o menos seguro. Eddie Redmayne, Mark Rylance, Sacha Baron Cohen. Sí, se los llevaron Cohen. Y Joseph Gordon-Levitt. Sí, sí. Elenco fantástico. Un elenco que igual, de nombre, ¿no? Bueno, evidentemente Sacha Baron Cohen y Gordon-Levitt, sí. Redmayne. Pero cuando los veamos, diremos, hostia, este está en esta película, este no sé qué, este tal. Bueno, yo creo que el elenco es espectacular. Ver el tráiler es una auténtica maravilla. Un proyecto de Steven Spielberg, producido por Steven Spielberg, con lo cual de cabeza. Con el contexto de finales de los 60, guerra de Vietnam, mucha parte de la sociedad estadounidense en contra, bueno. Sí, sí. Vamos a ver ahí qué tal. Yo solo le pido a Joseph Gordon-Levitt que vaya a trabajar con un poco más de ganas que cuando fue a Proyecto Power. Ah. Que se le veía al chaval ahí... A ver, aquí... Tengo que pagar la hipoteca y estoy aquí, pero... Aquí hace de abogado. Pues sí hace, sí hace de abogado, amigos, ya sabéis. En fin, esto es todo. Esto es todo. Amigos. Bueno, esto es todo. Esto es todo porque no ponemos los estrenos de cine, porque como la cosa está bailando cada día, pues no nos hemos puesto. No, la verdad es que no. Por desgracia, el cine todavía... presenta una inestabilidad importante. Tenemos este estreno en Netflix, tenemos un montón de series. Octubre viene cargadito, viene muy interesante. Diríamos quizá que el mejor mes de momento desde que empezó 2020 en cuanto a estrenos. Sí, sí, seguramente. Por lo menos sobre el papel. Uh-huh. Iremos informando de todo lo que vaya apareciendo. Esperemos encontrarnos alguna de esas sorpresas que vamos teniendo de mes en mes. Y por supuesto, el mes que viene volveremos con más, con Isan Vallés y Dani Ruiz en La Guarida del Titán.